eternidad. Esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos ni en balas rasantes que matan. El dolor es veneno, nena, y no lo sentirás hasta el fin, mientras te muevas lento, hija de su nombre que mata. Entre caníbales. Seguramente llegaste primero a Soda Stereo antes que a Cerati solista. Totalmente. De pibe. Por la edad, sí. Y sí, edad. A los 12 años sale Canción Animal, el disco que me marcó para siempre. ¿Vos tenías 12? Yo tenía 12. Porque ahí, entre las cosas que fuimos hablando en este programa, Ariel Poilado ubica el cambio de Cerati entre aquel doble vida y Canción Animal, donde es más crudo, más las guitarras y menos sintetizadores, menos arreglos que estaban llenos en el disco anterior. Y ahí empieza, bueno, ahí está de música ligera. Ahí está de música ligera, y exactamente. Ahí es donde me rompió la cabeza y ese fue el hito en mi vida, culpa de este gran músico, donde yo después decido dedicarme a esto, a la música. O sea, Cerati tiene el 100% de responsabilidad de que muchos pibes como yo nos dedicáramos a la guitarra, a tocar canciones, a escribir. Lo bueno es que ahí la radio, la difusión, tenía un lugar importante hacia el rock nacional y por eso podía estar en tu casa. Sí. Porque vos no lo ibas a ver un recital hasta Buenos Aires, empezabas a escucharlo porque lo escuchás y después iba a la disquería y te terminaba comprando el cassette. El cassette. Estamos hablando de cassette, sí. Y vinilo, ¿no? Y ni hablar de grabarte cuando escuchabas que aparecía un tema de Soda en la radio, en la FM Fly del Ortondo, que era una de las primeras FM, y Armonía de Chobet, de las cuales nosotros llegábamos a conectar con esa, porque eran las únicas que llegaban a la zona de Divisa de Mayo, y era grabar ahí track, ponerle la grabacionista. El tema siempre empezado, pero el tema se grababa. No importa, lo bueno era estar esperándolo. Tal cual, tal cual, y como vos decís, se le daba mucho hincapié y recibíamos en AM con Corbalán Sensaciones, que también, claro, se hacía mucho hincapié del rock nacional en esa época. ¿Y qué es lo que más te gustaba? Digo, ¿cómo cantaba? ¿El sonido que lograban? ¿Que era algo por ahí que no estabas escuchando tanto? Yo creo que inconscientemente era eso último que vos decís, ¿no? Pero más novedoso, un sonido, yo insisto con ese concepto. Todo lo que venía, digamos, yo heredaba la música de mi hermana mayor, ¿no? Con todo esto de este programa, que desde Los Inhumanos, que venían de España, hasta Punto G, Rosario. Exactamente, lo primero de los Cadillacs. Yo te avisé, digo, sí. toda esa música, Enanitos Verdes, que venían con La Muralla Verde. Y quizás Soda Stereo estaba por ahí, con Nada Personal, ¿no? Con La Ciudad de la Furia. Pero el hito concreto es de música ligera, donde creo que ellos dan un paso al frente con el sonido. Uh-huh. Donde luego lo volvieron a hacer
en el 93, que creo que salió Dynamo. Sí, que es más apareció, raro. Donde apareció el sonido sónico. Sí. Después continuó hasta el día de hoy Babasónicos, claro. Juana la Loca. Martes Menta había otro. Martes Menta, exacto. Bueno, hay presentaciones de ese disco que tienen todos esos teloneros que vos nombraste. Porque ese es el disco por ahí menos exitoso de Soda Stereo, que más a los que escuchamos Soda Stereo nos dejó desacomodados. Algunos dicen un disco adelantadísimo en el tiempo. Totalmente, totalmente. Es un adelantado a nivel sonoro, digamos, ¿no? Y por eso nos desacomodó tanto. Y después en su etapa solista, que tiene Máquinas, una guitarra, y antes repasábamos con Ariel Boilobo el tema de Ahí Vamos, que es un disco fenomenal. De punta a punta. Y lo otro de Fuerza Natural, que lo encuentra también en otra etapa. Digo, cada disco es un avance, una evolución, pero también un sonido. Sí. Y eso yo creo que es una de las cosas que deja Cerati, incluso con Soda e incluso en su etapa solista, que el loco siempre dio una vuelta de rosca más, diferente a sus trabajos, ¿no? El hecho que estamos hablando antes de Canción Animal, la Dynamo es un salto cuántico, diría, y también lo hace del disco anterior Ahí Vamos, que ahora nunca recuerdo el nombre de ese disco, que es ese, el más electrónico, Siempre Soy. Siempre Soy. Siempre Soy. Que tiene la canción Siempre Soy. Siempre Soy, exactamente. Anterior tiene Bocanada. Que es más loco, más raro. Que es un más. Ahí tiene un tema muy loco que se llama Beautiful, que es hermoso. Es hermoso. Es muy de ambiente, parece chill out, digamos. Sí. Es otra cosa. Sí, sí, sí. Y bueno, es el, digamos, el segundo disco solista de Cerati, pero el primero post separación Soda, porque el primero es Amor Amarillo, que es otro gran trabajo de Gustavo, previo a la separación, ¿no? Él saca ese disco solista. Con la esposa lo sabe. Sí, con la Cecilia Menábar, chilena, exactamente, donde, ahora no me sale la canción, pero bueno, ya va a salir. No me acuerdo. Exactamente, pero no me acuerdo el título. Yo no tengo tantas letras sabidas, sí, la música la tengo intacta. Para irse te llevo para que me lleves, perdón la interrupción. Te llevo para que me lleves. Con una guitarra muy, sonaba muy acústica, sí. No sonaba a rock. No sonaba, exactamente. ¿Qué pensás que le dio Cerati al rock nacional? A vos ya dijimos, ya te lo dijiste vos. Y ya lo dije, sí, no, y el aporte de Cerati al rock yo creo que es inimaginable. Tal vez me toca tanto la vena emocional que no lo puedo, digamos, explicar tanto con palabras, pero imagínate que ya desde el primer disco, donde el disco que se llamaba Soda Stereo, como el grupo, claro. Donde aparece sonido de Police, es ese. Sí, el que más suena de Police, donde aparecen Vitaminas, claro. ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Incluso un tema que no compuso Cerati, que se llama Trátame Suavemente, sí, que lo encargado, de Daniel Melero. De Daniel Melero, en esa versión de Soda, ya a partir de ahí ya empiezan a poner hitos en el rock nacional. Después viene Nada Personal, que también ese tema concretamente, aparte de sonar en la discoteca en esa época, marca caminos, que ya medio había marcado Virus hace un tiempo, pero parecería que Soda continúa y evoluciona eso, ni hablar cuando sale Signos. Que también. Gran disco Signos, y ni hablar cuando después toda esa primera etapa lo terminan de cerrar en ese disco en directo de toda una gira de Latinoamérica, que es Ruido Blanco, que yo creo que el cassette con las de Supreme, con las cantantes y las coristas de exactamente, Diana. Exactamente, y le deja una huella para mí al rock nacional muy profunda. Y que por suerte, dentro de todo, tendrá su música, como para seguir escuchándolo. Lo bueno de la música es que perdura el tiempo. Sí, 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 sí. Gracias. No, gracias a Cerati. Un placer y nos estamos viendo. Y un tema, por supuesto. Dale, cerramos con Zona de Promesas, que también es de la etapa de Soda Stereo, aunque se conoció más en la etapa solista, pero es de una especie de single que saca Soda, donde ya estaban medio, viste, cuando estaban separándose. Entonces saca el único tema de ese trabajo, es Zona de Promesas, el único tema inédito, el resto son reversiones, Ciudad de la Furia, es una hermosa canción. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besar. Mal ser mi dueño otra vez.
al contarle mis plegarias. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Zona de promesas. Bueno, primero gracias, Ariel, por prenderte en la idea, las características que tiene el programa. Siempre van definiendo a una banda, a un grupo y repasando la historia, pero nos parecía que era un momento justo, teniendo en cuenta lo que pasó con Cerati, de poder de alguna manera mostrar nosotros desde este lugar, que es el sur de la provincia de Santa Fe, ¿Qué sabemos? ¿Qué nos dio? O ¿cómo sentimos la música de Gustavo Cerati? Así que, bueno, primero gracias. Bueno, a vos. Segundo, empezar a preguntarte qué relación fuiste armando, primero con la música de Soda, porque Soda es anterior a Gustavo Cerati solista. ¿Formó parte de lo que escuchaba? ¿Formó parte de lo que estaba siempre atento? Es la música que escuchamos todos. Uh-huh. O sea, todos estamos atravesados por la música de Soda Stereo, por lo menos. Quizás la música de la carrera solista de Gustavo Cerati no es tan masiva. Exacto. Es como que ya la escuchó la gente que la quería escuchar. Pero en ese momento, en el momento que sonaba Soda Stereo, era casi lo único que había y era lo que escuchamos todos. O sea, era radio, en el boliche también, digamos. Yo a veces cuando le cuento a alguien, se escuchaba Soda Stereo en algún momento en el boliche. Y eso era, por lo menos para mí, aparte de cómo fuimos creciendo escuchando música, puede aparecer un montón de otras cosas en la cabeza de cada uno. ¿Y la música de Soda Stereo era una música quizás que, digamos, más básica, de acuerdo a lo que íbamos hablando antes? Es como que es una evolución en sofisticación lo que va haciendo Cerati. Primero como que Soda Stereo, además por ser una banda, uh-huh, por no ser un solista que lo pueda manejar a su antojo, es como que tienen que coordinar más. Y termina siendo una cosa más encasilladora. Uh-huh. O sea, tiene un formato determinado, cada disco tiene un formato rígido, las canciones son más canciones todavía. Uh-huh. Si bien todo lo que hizo tiene mucho formato canción, las de Soda Stereo tienen más formato canción todavía. Así, bien estrofa con cuatro acordes, estribillo con dos acordes, estrofa otra vez, un puente y se termina la canción. Son casi todas así, tienen ese formato. Cuesta, por lo menos para los que no somos músicos, a mí me parece que era rock en ese momento, por ahí había más recelos del rock más duro, de esto no es rock, esto es más pop y otra cosa. ¿Había algo de eso en Soda Stereo? Es como que queda en el medio, ¿eh? Claro, es pop. Uh-huh. Ojo, hay una parte de pop y otra parte que no es pop. Yo cuando empecé a escuchar Soda Stereo, que es en el año 88, 89, cuando sale Doble Vida, es cuando habían logrado el máximo del pop. En el disco ese, vos si ves, está lleno de instrumentos y tenés hasta un rap, así te este dijo. Tienen una parte con un rap, tienen sintetizadores, tienen guitarrita, guitarrola, tienen bajo, tienen saxo, trompeta, tienen violincito, tienen un productor, otro productor, una voz, un coro, es como que está sobrecargado de cosas, como que habían llegado a un punto límite y después viene como un,
una cosa más cruda, con ese canción animal, que es bajo, guitarra, batería, voz, y así con las guitarras media crudona, uh-huh, un poco más saturadona, es como que se va limpiando, como que se va haciendo más crudo. Pero ya le había quedado el monte pop de banda pop, y era como que en un extremo, para un extremo era medio como... Ah, y esos son los blandos. Claro. Y del otro lado, los de la música popular, no, y esto es rock. Así que sí, no, es como que no quedó en ningún lado. Transita, por eso esta definición es pop, es rock, pero me parece que los discos también van haciendo que sea diferente. Y Canción Animal es un disco ya que cambia, por lo menos, es un quiebre. Es más de él que de la banda, y él va hacia otro lugar. Sí, a mí me suena como que toda la banda. La sensación es que siempre fue eso. Sí, que la composición, que es lo que más rescato de uh-huh. Gustavo Cerati, es de todas sus virtudes, es su capacidad compositiva, que ya te digo, el chabón compone canciones, son canciones. No es un gran intérprete, o sea, sí, es un gran intérprete. Tiene una calidad tremenda cuando canta, clava las notas, todo, pero tiene un registro normal, como podría cantar cualquiera. Toca guitarra, toca muy bien, clava todas las notas, todo. Es una cosa, claro, muy prolija, pero no es un Jimmy Page, como o un Robert Plant que está cantando uno sobre agudo. Es una cosa como del montón, pero... Sofisticada, del montón, bien muy logrado. O sea, hecho muy logrado. Con la y tremenda. Quizás cuando entra a la etapa solista, los dos o tres últimos discos terminan de explorar esto que, bueno, voy a redoblar la apuesta en cuanto a mí me parece, y a lo mejor vos en esto coincidís, hay algún disco más rockero que otro en esa parte final de la carrera de él. Claro, es como que se va encrudeciendo. Exacto. Como que va diciendo, bueno, acá hasta llegué hasta el tope de ponerle cositas. Ahora tengo como que hacerlo. Se nota. También ese disco Ahí Vamos, que es medio como la obra cumbre, o por lo menos de lo que hizo, lo máximo, se nota que están esas guitarras bien fuertes, que es el mismo quiebre de Canción Animal, que hay unas guitarras bien rockeras. Digamos. Uno lo ubica a Soda Stereo en los 80 como una banda en la cual se podía cantar una canción en el fogón, y más tarde a Cerati como solista, por ahí menos esto del fogón, de que la canción no va a matar tanto, todo, no tanto. Es como que se va perdiendo. Y porque en realidad achica el margen de aquel pop para ponerlo en un camino más del rock. Sí, o sea. Más allá que siempre fue casi rock, todas las canciones de Soda Stereo vos podés agarrar una guitarra y tocarlo en el fogón. Eso así. No pasa con todas las bandas por ahí. Hay canciones de una banda que no las puedes tocar con una guitarra, o sea, que tocarlas con la banda. Exactamente. O sea, pensar todo el instrumento. Pero las canciones de Soda Stereo son casi todas tocables en un fogón. O son canciones. Uh-huh. Tienen la estrofa, así como te digo. Entonces, es fácil reconocerlo con una guitarra, tienen un ritmo así, se tocan. Y las de Gustavo Cerati también, pero claro, llega una parte en que se pone mucha banda. Uh-huh. Sobre todo ponerle Bocanada, que hay cosas más electrónicas. Sí, tiene más. Ya eso no es tan reproducir en un fogón. Uh-huh. Y vos, cuando te toca elegir, y si te pones a hacer algo con la guitarra, ¿te da lo mismo hacer aquello viejo de Soda Stereo y esto nuevo? ¿O en realidad seguiste la guitarra hoy te tira más para hacer algo nuevo? Sí, es como que... O sea... Gustavo Cerati está presente en mi vida en una forma de que lo escucho mucho, y de que, claro, cuando agarro una guitarra lo toco. En las canciones originales mías, en las composiciones mías, lo que yo aporto a la música, quizás no está tan presente, tengo otras influencias, no se nota ahí. Pero igual es una cosa que atraviesa mi vida, las canciones esas. Una vez en mi vida, Soda Stereo lo escuché mucho cuando era chiquito, era lo único que había, además. Exacto, era. Había YouTube. No, empezó a partir de ahí empezó a ver cada vez más cosas. Igualmente, lo bueno me parece que, digamos, referenciando que vos sos un músico de Carmina Burana con un estilo de música definido, y hablar de Cerati, que si uno lo pone hasta en una batea, no integraría en el mismo lugar. No, te diría lo bueno. Son dos edificios paralelos, digamos, dos edificios musicales, pero los cuales tienen dos cosas diferentes. Vos te permitiste. No influye en la exacto. música. Que hago yo ahí, pero no lo rechazaste. No, y me gusta mucho, y es parte de mi vida. Y ya que vamos a cerrar, te dejo elegir lo que quieras para interpretar, y por ahí decime qué te gusta de esta canción que vas a interpretar.
me gusta más la faceta solista. Uh-huh. O sea, es como una devolución. Uh-huh. Más que nada porque las Soda Stereo también, no que me aburrieron, pero ya las escuché mucho, es como que no me terminan de sorprender. Pero es como que lo que viene después es cada vez mejor. Y aparecen estas cosas. Hay un disco que se llama Siempre es Hoy, que tiene muchas guitarras rítmicas, y ese me gusta para tocar. Yo toco una canción que se llama Nací para esto. Pasar y homenajear a Cerati, que para cada uno de nosotros, los que hacen música y los que no hacen música, ha significado mucho. Y en el caso tuyo, uno que te conoce, es como que sabe que la tuviste siempre presente la música de Cerati, sobre todo muy pibe. Sí, 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 es muy... digamos que la cuestión esa de la música aflora con Soda Stereo, ¿no? La adolescencia, bueno, toda la movida que se daban en aquel entonces por firmar, bueno. Claro, había grupos. El grupo, el rock nacional, y bueno, Cerati era la vanguardia, digamos, es la vanguardia. Para mí, personalmente, uh-huh. Para mí la vanguardia. Recordémosle que no te conoce, que muy de pibe ustedes armaron Muñeca Inflable, que era una banda que tenías, que buscaba ese sonido pop, salvando las distancias, lógicamente, pero que no era pretenciosamente rockera, era más pop. Bien pop. Uh-huh. Sí, aparte de los integrantes éramos todos seguidores de Soda Stereo, digamos, así que teníamos esa influencia ahí a flor de piel, digamos. Y bueno, sí, creo que cimentó en nosotros la idea de armar un grupo. Uh-huh. Y bueno, y con eso vino lo otro, digamos, en conocer otra gente, Spinetta, descubrir uh-huh. otros grandes artistas. ¿Vos te posicionaste mucho en cómo canta Cerati? Realmente eso te debe haber marcado y debes haber seguido en cada disco también su evolución, porque todos estamos coincidiendo en la evolución permanente que tuvo. Sí, sí,
Él era un artesano para mí también. Qué buena definición. Siempre estaba con otra cosa, digamos. Charlie lo definió como el arquitecto del rock. Sí, una gran definición también de, en cuanto a lo que significa para la música. Sí, yo hablaba ahí con Uriel y también le decía que cuando vi lo de Charlie García y él decía que, bueno, que no había podido tener esa reunión del Tango 3, ¿no? Claro, que quedó trunca. Quedó trunca. Y bueno, yo decía, también estuvo bueno porque gran parte de Canción Animal aflora ahí. Los temas de Canción Animal iban a ir a Tango 3. Él estaba laburando eso. Y ese es un disco un poco que todos coincidimos que empieza a cambiar lo que era Cerati, porque ahí ya se termina la historia de Soda Stereo. Sí. Cerati empieza se cansa y a atravesar la música por su propio medio, que en realidad siempre uno tenía la sensación de que Soda era Cerati. Sí, sí, yo creo, va, qué sé yo, no sé. O sea, yo siempre pienso las cosas en forma colectiva, pero bueno, él era el motor de todo, digamos, ¿no? Él armaba todo, él sobre él giraba todo. Aparte, había una estructura más allá de la música. Alfredo Lois, me acuerdo de. Claro, ellos tienen una producción que son los primeros adelantados de. En cuanto a la producción estética, no olvidemos que Cerati era un tipo que venía de estudiar publicidad. Entonces tenía una cabeza desde el punto de vista del concepto del espectáculo que era diferente. Y empezaron a romper moldes. Todo eso tiene que gastar mucho en la producción su estéreo en cuanto al dinero, ¿no? Sí. Que no les quedaba tanto para ellos. No, pero en realidad estaba puesta ahí. Pero, o sea, tenían, o sea, ellos sabían lo que querían. Que no es fácil saber lo que uno quiere. Y ellos estaban preparados para eso, ¿no? Coincidieron en ese momento de encontrarse con Alfredo Lobo y con otra gente y diagramar todo lo que fue su estéreo, digamos. Y después en el final, qué bueno que un tipo que venía del rock y que a veces el rock, al rock se lo deja casi en el rock y punto, sobre todo en los 80 y pasado y entrando a los 90, termina cantando en el gran disco de Mercedes Sosa, donde cantan todos los mejores de los mejores, y él también. Y Mercedes Sosa mismo le habla de la voz tan particular. Sí. Realmente una voz, un fraseo, una manera de cantar que no la vamos a volver a encontrar. No. No, son esas personas irrepetibles, digamos, ¿no? como lo fue el Flaco Spinetta, digamos, o tantos otros. Uno lo va a seguir, por suerte, nos va a quedar la música, como el legado, digamos, a nosotros, que fue una, a nosotros nos marcó una generación muy fuerte, fue la de los 80 y los 90. Y los que vienen, porque, qué sé yo me acuerdo, yo no fui a la despedida, a ver la despedida de Soda cuando hicieron los River, pero
veías el estadio de River y había muchas generaciones. Claro. O sea, que los padres mismos iban haciéndole escuchar a sus hijos lo que para ellos significaba Soda Stereo, ¿no? Seguramente lo que viene es un redescubrimiento de Cerati por parte de nuevas generaciones, ojalá, porque también quiero llegar a esto, se lo definió tipo, muchas veces como un tipo adelantado en los discos que había. Sí, y Dynamo. Uno escucha Dynamo y... Parece de hoy. De hoy. Escucha Sueño Estéreo y también parece que escucha Signo, pero parece que escucha otra cosa, no sé. El disco, el último que sacó, no Fuerza Natural, el anterior, a mí me pareció una continuación de Canción Animal. Me pareció fantástico. Aparte de escucharlo así, me dejaba muy contento escucharlo rockear. Digo, algunos discos lo vieron en recitales y la rockeó toda. Pues parecía que venía del pop y que era un blandito. Y esto es, el tipo medio que jugaba y se reía de las situaciones y decía, bueno, ahora vamos a rockear y rockeaba. ¿Qué sé yo? Y después quería trabajar con las cuestiones electrónicas, que también fue un adelantado. Tenía la cabeza, sí. Fue un adelantado. O sea, tuvo la influencia de Federico Moura. Otro que partió antes, mucho antes de tiempo, ¿no? O sea, me parece que estamos hablando de un sí, para mí un vanguardista. Y para cerrar, y antes de escucharte, vos le debes, digo, como pibe, David antes lo decía, digo, yo también hago música y tengo una guitarra por Cerati. Vos de alguna manera seguiste haciendo música, buscaste la música porque él también te marcó. Sí, inevitablemente me marcó. Yo sigo haciendo cosas musicales y sigo teniendo mi espacio de ilusión por haber encontrado ese momento. Me encontró en ese momento ávido de escuchar esas cosas, ¿no? Me marcó mucho. Si algo cayé
Como a todos, le doy gracias por sumarse a la idea, Uriel. En este caso, te doy la bienvenida. Y el agradecimiento de poder sumarse a repasar, pero también a interpretar, porque ustedes serán los que interpreten parte de la música que nos regaló Cerati. Bueno, primero te agradezco yo a vos el honor de tocar un tema de Gustavo Cerati y ser parte, que vos me consideres alguien que lo puede representar acá en la ciudad y en la zona, no sé. Uh-huh. Bueno, para mí es un honor y te doy las gracias. ¿Cómo conociste la música de Cerati? ¿La conociste por Soda o ya más por Cerati? No, lo conocí por Soda, primaria, en la primaria. Uh-huh. Llegué hasta Canción Animal, pierdo el cassette en un viaje y después aparece Sumo y aparece eso de que Sumo, Soda. Sí, es más de la gente que de los músicos. Y bueno, pero yo estaba bien en el rock y el rock, viste, entonces yo me quedé con Sumo en ese momento y me partió la cabeza el rock y dije, y a Soda lo escuchaba, nada, no le daba, no le prestaba atención y no lo quería escuchar. Uh-huh. Y después va dando vuelta a la vida, así te pasan cosas y decís, bueno, no, yo me tengo que dar gusto de lo que me gusta y punto. Y me reencontré y fue un, ya, no sé, a los 25, un momento a lo mejor difícil mío. Uh-huh. Y era no poder parar de escuchar. ¿Y qué volviste a escuchar en ese preciso instante? Volví con el Amplac. Bueno, ese es un disco que es tremendo. Y era escucharlo todas las noches, viste, antes de irme a dormir, escucharlo, sin saber los nombres de los temas, nada, sino escucharlo, sentir esa sensación que transmite la música de Soda. Y después, cuando empiezo a estudiar canto, Gabriela Sinagra me dice, che, pero vos tenés un timbre parecido a Spinetta, Cerati, Moura, ponele. Y ahí empecé a prestar atención en cómo poner la voz o cómo cantar. Uh-huh. Y ahí como que lo descubrí ya solista, y ahí ya me enamoré de la parte solista. Canta de una manera muy especial. Mercedes Sosa le dijo en la grabación que tenía una voz muy particular, y ya que Mercedes Sosa te diga eso, es como que no hay que discutir más nada. Yo no sé dónde escuché quién lo juntó a él, a Baznar. Una cantante que le decía que tenía la voz de ángel, no sé qué tipo. ¿A Nari Charlie cuando hacen tango? No, Charlie no tiene la voz de ángel, seguro. Junta una mina, que no sé el nombre ahora, a ellos dos y otros más para hacer unos arreglos vocales, no sé para qué, como que ellos tenían una voz especial. ¿No es Leda Valladares? Y puede ser. Porque Leda Valladares lo junta y es alguien que viene a hacer coplas, que es lo más raro. Ahí está, por ese tipo de... Digo, por eso parece que Cerati se fue del rock. En realidad tiene una exploración por un montón de lugares, inclusive sobre el final en el folclore y con Bajo Fondo, que termina de desacomodar todo lo que uno creía que era un músico básico de rock. Y no lo era. Y aparte es uno de los primeros que, para mí, es que canta en el rock. Que canta, que no grita. Uno de los primeros, va, está el Flaco, sí, está el Flaco, claro. No sé, bueno, Moura. Era muy lindo escucharlo cantar. Pero bueno, no sé. Lo demás es banda de rock. No, es más, el mismo Moyo mejora cantando después de Sumo y después de su primer disco. Y hoy canta, y antes era una voz pelada que parecía lo de Luca. Y en el repaso del rock de los 90 también cuesta encontrar cantantes de rock. Uno tiene que ir a veces a otro género. Aznar es un gran cantante, pero ¿de qué? De rock, de tango, es de todo. Pero tiene una gran voz. Y Cerati a veces que es un cantante de rock que marca la... A mí me gusta mucho además la viola, como sonaba, era una cosa muy... Pero esa voz, y algunos hablan hasta del fraseo, es muy particular, es irrepetible. Es muy raro que una persona sea de alguien que cante bien, que toque bien, que componga bien. Uh-huh. Y que encima, que nosotros a lo mejor no nos damos cuenta, es el único que exportó música un nivel, digamos, creo que es el que más nos representa. La idea de que le cambia la historia al rock en castellano en Latinoamérica es verdadera, porque en realidad lo que había era muy poco, y la aparición de Soda Stereo en lugares como México, Colombia, Venezuela, el mismo Chile, inclusive hay una nota que recomiendo escuchar donde él habla cuando llegan a Chile, que les resultaba raro porque todavía estaba la dictadura. Como que, claro, ellos tenían tiempo para una conferencia de prensa, tenían tiempo para estar y tenían tiempo para difundir. Se fueron convirtiendo en los Beatles. A pesar de que eso no quisieron ellos, pero cambió la historia del rock en castellano, porque él mismo decía, la música de México era la que proponía Televisa.
y la que proponía Televisa era la música comercial común del lugar. Y el rock y la guitarra y hasta esta estética, porque es, le introduce hasta una estética glam a la vestimenta. Con Claudio hablábamos de Alfredo Lois, yo hablo de, también de la estética del peinado, del look, que no existía el look. Entonces arma un combo que es tremendo. ¿Quién era ayer que hablaba? No sé, de qué, ay, Pettinato, que decía cuando le dijo a Luca, vamos a vestirnos, porque él iba a ver a Zoe, decía, ellos se visten, todo, dicen, no, nosotros somos rock, le decía Luca. Pero además Luca venía, a ver, lo bueno es que Luca venía de los mejores colegios de Europa y de tener una vida completamente distinta. Y Cerati es de un barrio de Buenos Aires, no un barrio pobre, pero un barrio común y de clase media, con una familia común, y él mismo habla en ese reportaje que hasta hizo blues de pibe, que con los que se juntaba era lo que iba haciendo hasta que apareció Soda Stereo. A lo mejor de acá en adelante, los que redescubran la música, los que la descubran, porque seguramente esperemos que sirva para que las nuevas generaciones tomen música de Cerati, lo estarán encontrando un montón de cosas más. Y ahora, después de esto, lo vamos a escuchar por todos lados. Sería la idea, ¿no? Que tomarlo como punto de referencia. Es lo que hago yo. Yo lo tomo siempre que no sé para qué lo salí, tomo referencia al Flaco, Cerati. Digo, me parece que es por ahí. No es poco. Te escuchamos y abrimos la idea de poder hacer todo esto que estamos haciendo en vivo, en algún momento, con todos los que quieran. Bueno. Te rescataré, te rescataré.
hay tanta cama a nuestro alrededor. Comprenderás, es amor lo que sangra desde el cielo en la cúpula. Es amor.